Buenas, buenas, buenas noches, muchachos y muchachas del chat. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este stream de inicio de semana del día lunes 6 de diciembre, casi día de la Virgencita y de la Rosa de Guadalupe, muchachos. Y hoy vamos a seguir jugando Gears of War Juicio. La vez pasada lo iniciamos, la semana pasada lo iniciamos el día jueves. Digamos como la mitad, entonces hoy le vamos a seguir a ver si lo podemos acabar o si no avanzarle bastante. Vamos a ver quién anda por acá. Veo ahí al señor León 911 GMR. Saludos al señor Tonatiu también que anda por acá y pregunta, ¿ya cobró aguinaldo? ¿De cuál? Oiga, ¿de dónde? Ojalá tuviera aguinaldo. Señor Argenis, ¿cómo está? Bienvenido. El buen Ed también anda por acá. Y el señor Benzama. Pues vamos a darle, vamos a seguirle. Déjenle subo tantito mis audífonos. Campaña, juicio. Continuar. Tru, 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 tru. Sugerencia, cuanto más mantengas el botón de disparo al apuntar, después más fuimos a Punto Onyx. La ubicación de esa instalación es confidencial. Mijalvo hace años, uno de los generales era un gran aficionado. Me enseñó el lugar. ¿Qué onda, Armando? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Un buen Gears. Pues mire, así como que el mejor Gears de la historia no, ¿verdad? Pero pues está entretenido. Al menos no es el 5. Ya, estoy muriendo. Este sitio es un maldito. ¿El peor? No, el peor es el 5. No estoy entrenada para asaltos anfibios. Según yo, el peor es el 5. No me digas. ¡Barrera abajo! Volverme acostumbrado con el poder, porque... de tener ya casi una semana sin jugarlo, está cabrón. Barrera abajo.
Carrera abajo. ¿Cómo se supone que subes aquí? Esto se puede chingar. Eso ya tiene más sentido. Lo siento, no está funcionando. No, espérate, espérate, cabrón. Revíveme. No, señora, revíveme. Güey, ¿por qué no me revive la señora? Déjenmelo a mí. ¿Le valió verga? Vamos, wey, arriba. Le valió verga a la señora totalmente, güey. Hoy no tomamos prisioneros. Ay, no mames, güey. ¿Qué me chingó? Mira, mira, mira. La señora le valió 3 hectáreas. No pueden escapar. Güey, déjame correr, güey. ¿Comprar Mario Kart Home Circuit? No, solo conozco a Rich que lo tiene y no le gustó. Hoy no tomamos prisioneros. Creo que eso son agotó todos. ¿Neta? Esperemos que el misil esté Hay cerca. Gente a la que todavía le interesa esa cosa. ¿Por qué se agotó? ¿Estaba en oferta o qué? Estaba en 300... ¿Cómo? ¿Cómo que 300 pesos? Ah, se me hace que se los van a cancelar. Se me hace que se los van a cancelar. ¿Pero en línea o en tienda? Entramos allí. Espero que no piense fusilarnos por entrada ilegal, coronel. Ya tengo razones de sobra para fusilarte, soldado. ¿Recomendaban ir a tienda? Qué hueva. Ah, en línea para recoger en tienda. De plano, güey. O sea, eso quiere decir... O sea, si lo pusieron ese precio, quiere decir... Cole, esa madre no vende un pito, güey. Que ya lo están rematando, güey. Mierda, la última vez que vine no estuve tomando notas, amigo. Originalmente estaba como en 2000 pesos, ¿no? El precio original de esa cosa era... ¿Dónde apuntas, idiota? Sí, sí.
señor Smirnox, ¿cómo está? Yo creo que es el Gears menos favorito de todo el mundo. Pero es el único que nos faltaba de jugar en el... Acabo de meter y me sigue saliendo disponible para recoger en todos los Walmart de la zona. Octavio defiende este. Pues yo me acuerdo que cuando lo jugué originalmente se me hizo bien el es normal y ya. Obviamente el 2 sigue siendo insuperable. En realidad pues nunca he sido tan clavado de ir, nada más me gusta jugarlos y ya. A pasar un rato. ¿Ya listo para el Halo? ¿Cuándo sale Halo? Por el nuevo aeropuerto. No, pues qué bueno. Estaba fuera algo más chido, pero se pasa de madre y la mamá de Homie siempre lo quiere. De Halo solo quiero jugar la campaña ya. ¿Dónde está tu amigo? El día 8 sale. O sea, ya. Sale pasado mañana. Ya sale antes de los Green Awards, yo creí que era de futuro. ¿25 GB? Yo creí que era de después de los... ¡Haz el juego, idiota! Que después de los Green Awards, salga en falta. Ok. Hay por qué perder tiempo allá afuera, vamos. Señor Chocorrol, ¿cómo está el día de hoy? Oye, no le hagas eso a tu papi ahora, por favor. Tiene que ir ese día a la oficina, pero el día de Halo, mándelo para chingar. Eso dígales, es día de Halo, me vale madre. Las puertas estaban abiertas. Esperábamos que así fuera hasta llegar el misil. ¿A las 12? Pues en digital, pues me imagino que igual, ¿no? A la misma hora, ¿no? A menos de que vivas en Nueva Zelanda, ¿no? Donde seguro no ya No puedo es 8. Creer que esté buscando el misil que me quemó media seguro cara. Seguro en Nueva Zelanda ya salió el juego, ¿no? ¡Qué detalle! Cargué y cambié la hora a un pedido sonido y ya con eso lo puedo jugar casi un día antes. Sí. Lo mismo era con los demos de PlayStation.
¿Qué le hicimos? Hicimos la cuenta de... Hicimos una... Puedes crear una cuenta de... De Australia. Bueno, bien. O a veces en Japón también liberan guantes los demás. Pues yo me imagino que mientras el juego sea digital, pues sí, no debería haber problema. No sé si es una VPN o algo así. ¡Lanzamos granada! ¡Carrera abajo! ¿Allá salió un día después? Bueno, eso sí puede ser, ¿eh? Pues, digo, yo creía que el juego salía hasta el viernes, güey. O sea, yo creía que el juego salía después de los Game Awards. ¿Y ahora? ¿Cómo vamos a salir de aquí? Busquemos algo más adelante. No vimos ningún otro Gear. Ese es el problema con una base super secreta. La mayoría no saben dónde encontrarla cuando hay problemas. Avísenme también si está muy alto el volumen del juego, porque luego se suben un chingo de volumen los Gears of War. Tomó el puerto. Ok, perfecto, gracias. Yo tenía amigos destinados ahí. Como todos. Danos trife. Yo ando bien, let me in con el Final Fantasy 14. No, usted debe andar feliz con la nueva expansión. A todos los demás juegos ni le han de importar. Ok, aquí he estado antes, seguro. Vamos hacia el elevador. Quisiera ser tan feliz como el Chocorrol. Solo pensar en Final Fantasy XIV. ¡Francotiradores, arriba! No puedo confirmar ni negar esa información sin un Choco. Podría afectar el resultado. Podría afectar el resultado de la votación. Esto es para hacerlo explotar. ¡Revíveme!
Darksiders sí. Llegué a jugar el primero y el segundo. Uy, antes el señor Cobain. Sí, jugué los primeros dos, realmente. El 3 ya no lo jugué. Creo que eran una especie de mezcla entre Zelda y God of War. No lo tienen el pass, según yo sí estaban. Yo creía que sí los tenía, no sé si el Urso lo tenga en Xbox. A la madre. Además creo que estaban en Game Pass, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Según yo, los Darksiders estaban en Game Pass. Tienen 2 y 3. Antes de que compre o algo, déjeme checar si están en Game Pass o si los tiene el Urse. Ya sale el 8, ya salen 2 días. Lo que les decía es que yo antes creía que el Halo salía un día después de Game of Wars, no un día antes. Está muy cabrón. Puta madre. Oye, aquí no te puedes ocultar, güey. Eso está de la chingada. Sí, 3 días seguidos intensos, De forma dispersa, el 1 y 2 están en para 360 y PC Epic. El 3 para PC en Windows Store, no sé si los tengo para One también. Pues si los tienen, si la cuenta es la misma de 360 y en Xbox One, debe de servir, ¿no? O sea, no debería haber problema, creo. Porque se supone que es la misma cuenta. Coronel, creo que debería enviar un batallón a Punto Onyx cuando terminemos aquí. A las larvas parecía gustarles el lugar. ¿Battle Chasers? ¿Ese cuál es? El Choco y sus juegos ranchos. Y si está chido, se ve medio de Flash. Se ve medio juego de Flash. Por las imágenes que estoy viendo. Ah. Ajá. Bueno, sí, en Xbox One sí tiene retrocompatibilidad para 360. Sí, son retrocompatibles. ¿El Halo tiene doblaje latino? Pues desde el... Siempre han tenido doblaje latino, ¿no?
Siempre han tenido doblaje latino. Fue de los primeros juegos que tenían doblaje latino los Halo. Cole el tren, consigue lo que quiere. Cole el tren. En francés es un RPG muy chingón, pero no tiene nada que ver con League of Legends. Yo de League of Legends no tengo ni idea. Ulala, señor François. El doblaje latino de Halo 2 está horrible. Está todo mal hecho. Ah, ok. Ah, creí que tenía algo que ver con League of Legends. Me preocupa ver el precio del Play 5 en Game Planners, 18.000 con disco y 12.000 a digital. ¿Es por el dólar? Es que ahorita ya tengo chance de comprar uno y ando viendo dónde, porque no creo que haya otra vez stock. Que nada más son siempre. Como dice el Choco, siempre hay en Amazon, a cada rato. Y en Amazon sí está a precio de compra. Quizás sea un blog. A precio sugerido. Ven acá. Sí, lo que siempre falta es el Series X, pero Play 5 siempre da. Si no, pues es el precio sugerido, ese es lo tiene que respetar. No es como que, ah, por mis huevos, subió el dólar, ya sube también eso, ¿no? Tienen que respetar el precio en que sube el dólar. En Claro Shop. Netope64, ¿cómo está usted el día de hoy? Señora Remediño, fui a verla de Encanto, fuimos a verla de Encanto al cine. Está bien verga esa película, vayan a verla. Ah, ya acabó la misión. ¿Dónde está? ¿Cuántos alacranes dorados le doy? 4 de 5, está muy chida. No está tan cabrona como Coco, pero sí está muy chida porque, la historia sí está muy predecible, está muy sencilla la historia, eso es bueno también, pero no toca fibras tan sensibles como Coco.
pero igual sí vale mucho la pena. La cantidad de detalles y la animación está muy padre y las canciones también. Si tienen la posibilidad de verla, véanla. Si no, esperen a... Va a salir en Disney Plus en mero Navidad. Sí, vaya mañana. Está muy padre. A mí se me gustó. Buen trabajo de los estudios de animación de Disney. No, no, no. No, le digo que la historia, o sea, es una historia muy sencilla. Y es un, de cierta manera es un poco predecible, pero la cantidad de... incluso de cosas de referencias, si saben mucho de la cultura colombiana, sí les va a latir. Uy, señor Netopo, muchas gracias por esa resuscripción. Lo que me recuerda que vamos a agregarla a la meta. Recuerden, muchachos, tenemos la meta de Majora's Mask Randomizer. Esperemos llegar pronto. Pero muchas gracias por la sub, señor. ¿Lo estoy jugando en un Series X? No, lo estoy jugando en un Xbox One a través de Game Pass. Amazon Prime Rule, sí. Sí, recuerden que si tienen Prime, pueden regalar una suscripción en cualquier canal que ustedes decidan. Repito, el pelotón Omega ha derribado al sembrador. Comunicaciones restablecidas. Todas las unidades al Museo de la Gloria Militar. Recuperaremos la ciudad edificio a edificio. Teniente, hay que decir lo que hacemos. Está bien, ¿qué opina de que Series S fue la más vendida Black Friday? Pues es que sí estaba, es que sí la pusieron teniente, muy barata esa madre. ¿Cuál es tu posición? ¿Y sabe por qué? Por Halo, porque ahí viene Halo. Vamos a activar el misil de masa ligera y vamos a... Y todo el mundo quiere jugar Halo. Más, teniente. Si el misil está en ese silo es por un motivo. Sí, estaba más barato por un Switch y pues, Halo está ya a la vuelta de la esquina, entonces pues, era obvio. Y aún así no dudo que el Switch haya vendido un chingo. Buenas, buenas, buenas. Teniente, arresta al soldado Pado que permanece en esa roca. O mejor, no. Cadete Henry, arresta a Pado y al teniente Bear si se resiste. Aquí Omega 2, estamos atrapados a dos manzanas del museo. Necesitamos evacuación. Ahí está el Marcus. Podemos llevarles un Raven en una hora. No tenemos una hora. Podríamos estar aquí antes. Voy a rescatar a Omega. ¿Qué coincidencia? Sí, la música de Encanto está bien chida. Yo también. Vayan a ver esa peli. Si les da codo, pueden esperar a que salga en Disney Plus el día 25. Y es tiempo de que Xbox vuelva a vender como el 360. Sí, el Xbox One pues, no vendió mucho. Pero lo chido del Xbox One es que es básicamente retrocompatible con todo. ¿A dónde, Damon? No, mamá, que creo que soy un fan de Chems. Y... los Gears nos necesitan. Yo también soy muy fan de Chems. Es el meme que salvó a la gente de la pandemia, el perrito Chems. Y está chida la de Coca. Y si está chida, vaya a verla. ¿Qué pasaría si los colombianos tuvieran sentimientos? Ah, pero sí está muy chingona. Y yo no sé por qué, yo creía que esa película era de Pixar. Pero no es de Pixar, es de animación de Disney. Sí, ya está muerto. Porque
dije, bueno, Pixar ya se fue primero con la cultura mexicana y luego con los italianos. Ya, bueno, ya siguen con los colombianos, pero no. Mira, a ver Spider-Man, claro que sí. No, no dicen eso, está roto. No, está bastante bien. Está bastante neutral. Sí, Spider-Man ya urge ver esos tres Tom Hollands ya, por el amor de Dios. Ya queremos ver tres Tom Hollands. ¿Está viendo Hawkeye? No, porque no me podría valer más madre ese personaje. Me hace bien chafa ese personaje, güey. El Hawkeye. Ella solo quería decir realismo mágico, claro que sí. A Escobar ninguna. Y en Pemdro Pamramon. Muy intelectual. Encontrar a mi padre me da ansiedad. Ok, sí está chida. No sé, es que no me llama la atención porque ese personaje se me hace bien chafa. Se me hace súper chafa ese modo. Capitán América no es porque es un papucho. Ay, por favor. ¿Ya el tercer capítulo se puso chido? Es que eso es lo que me da hueva. O sea, cuando no empiezan chido, me da mucha hueva. Tienen que atraparme desde el primer capítulo, si no, no lo voy a ver. Vuelo desde aquí. Es el de la leche sin albur, sí, es el de la leche Lala. ¿Estás sigue el Capitán América promocionando leche Lala o no? Ese misil no sirve de nada si las larvas llegan a él. Usemos al robot para sellar la puerta desde el otro lado. Con el misil ya activado, leche no había otra cosa que hacer que volver a tierra firme. Aún no sabíamos cómo íbamos a hacerlo exactamente. No empieza mal, solo normal. ¿Cuántos capítulos son de Hawkeye? El guapo de Matando Cabos es el villano en Hawkeye. Qué bizarro. ¿Es una serie navideña? ¿What? ¿Cómo por qué es una serie navideña? No he visto absolutamente nada. Son 6 capítulos, bueno, al menos no son muchos. Thank you.
me estoy hartando de ese sonido. ¡Oye, robot! ¡Cállate ya! ¡La playa está despejada! ¡Estén alerta, Kilo! Uy, señor pixeleado, ¿cómo está? Todo bien, señor. Muchas gracias por su suscripción. ¿Y qué cree? Ya son 9 mesecitos. Acaba de dar a luz a un alacrancito bebé. Vamos a agregarlo a la meta más reciente. Y ya quedó. Muchas, muchas gracias, señor. Todo el mundo suscribiéndose. ¿Cómo lo quieren? ¿Ya ven? También quieren ver verme sufrir jugando Randomizer de Mayoras. Va a estar dificilísimo ese Randomizer. Es un papucho. Ándale pues, ya, que empiece. Ok, me queda claro. El robot siempre tiene la razón y yo no. Solo la va a ir a ver para ver si salen los otros Spideys. Yo digo que no van a salir. Yo creo que van a salir y van a salir 3 tan jóvenes. Hoy no tomamos prisioneros. ¿Qué pasó con los 295 subs que debe Luis de Mayoras? Ni se ha aparecido aquí porque debe mucho dinero. Sabe, ya también ya hace falta que nos digan si van a aparecer los otros Spider-Man. Todos los memes actuales se basan en eso. Esa madre, esa película va a ser un madrazo, o sea, se está haciendo un tarjeto. Va a recaudar un pedo de balas. La mayoría la va a ir a ver por el modo de ver si salen los otros. No, es el jueves, ¿no? Los miren bien que hay munición antes de que premios aparezcan más. Según yo son el jueves. Pero igual no sé, ya no sé. Ah, los nalgotis son del nido. No, pues de hecho digo, no creo que tengamos podcast este viernes porque es lo de Boost Power y vamos a estar ahí echándole porras a los que van a participar, al Fabimén Alfonso, al Criselvania, al Ludwig. Tristemente el Eloy y Pudding no quedaron en el último, pero si no también les echaremos porras. Ojalá, y que lo gane y que me regale un Play 5. Señor Rich Ramírez dice, yo saludo dando dinero, no solo con palabras. Claro que sí, muchas gracias, señor Rich. Bienvenidísimo. Vamos a agregar esa sub. Qué gran forma de entrar y saludar el señor Rich. Señor Karan, ¿cómo está? Saludos a Robert Troy. 37 meses, ustedes de los más longevos. Creo que solamente el César le gana. Faimen tiene miedo por la técnica del montonero. Pues obviamente todo el mundo. O sea, si juegan de 4.
si las peleas van a ser de 4, obviamente todo el mundo se la va a lanzar a él. Porque ya saben que es el fuerte. O tal vez no. Tal vez es Vargas. ¿Cómo andamos? Yo sí quiero que gane, Fabi. A ver si me regalan un play. Oiga, este play va por usted. Siempre me apoya. Tres años. No, y el César ya va como en 40. Ya va para 4. En febrero cumplimos 4 años. Así. Una alianza que después con la tradición. Eso está increíble. Digo, sí puede pasar que queden en la final los dos y pues ahí sí es como, pues ni modo, alguien tiene que ganar. No olvidaré. Porque el Fonsi está bien cabrón en el Smash. Dice Chris que no ha practicado mucho para el Smash. Sí debería practicar. Ya le dio el Smash el Choco. Yo me quedé en que Chocorrol le iba a patrocinar un Smash. Hoy tenemos mucho que hacer, Damon. ¡Vamos! Tenemos que asegurarnos de que no quedan más. ¿Cuál es el juego que más espera de 2022? Breath of the Wild 2. No me hice rico firmando cheques. Está streamando Rondo y Halo. No, pues ya vale madre, puedes ganarse un Play. Un Play 5. Ni he visto cuáles son los premios. Ya se los dio. Y el juego también. ¿Cuáles son los premios específicamente? ¿No? Ya dijeron cuáles son. No he visto la verdad. Imagino que son los mismos del año pasado, pero solo para corroborar. Ya los dijeron y cuáles van a ser. Xbox de Halo, uno lee. Dice el señor Rich, yo no necesito que alguien me lo regale, no puedo comprar más. Y aún así no dejaré de ser mío. Es más, me cansa para ponerle aguacate a los dedos. Hijo de tu pinche. ¡Cuidado! Segundo lugar es el único premio con Play 5. El primero es el Xbox de Halo y uno LED. Pues está bien, sigue estando bueno. Para que se tiran el suelo de Famien como su otro Xbox. Es la... Y ahí lo pone, lo peor es que lo ponen en su stream. Y era... No seas cabrón. Estos güeyes. Quítate esto, güey, ve. Qué desmadre. Sí, vamos a ver cómo lo planeamos. Cómo va a ser para una tabla y ahí poner el Play 5. A la madre. Que salvaje estaría eso. Hoy tenemos mucho que hacer, Damon. ¡Vamos!
Tenemos que asegurarnos de que no quedan más. Es un nuevo emulador de retro gaming. Pues sí se puede. Sí se puede. Puedes bajar el RetroArch. Para detener la puerta. Tope de puerta. Para que no se meta el chiflón. Y ese dolor no se quita como en 3 videos. Vieron en algo de lo que no pueden escapar. Ya de que te tuerces el cuello, ya 3 días de estar batallando. Oye, no le hagas eso, espate ahora, por favor. Eso es que... ¡Revíveme! Gracias, te lo agradezco. Gracias. ¡Que vaya! Yeah.
aquí. Un chingo. Escuchaba toda su conversación por los ojos. Nunca me ha pasado eso, pero debe ser muy culero. Podemos recuperar uno de esos barcos. Ese es el plan. Acabemos con esto, Kilo. La música le cuesta. Sí, justamente le... Les decía hace rato si estaba muy alto o estaba muy bajito. Dijeron que estaba bien, entonces ya le voy a bajar. Ya. Ah, sí, el tema de Tetris 99 sí lo vi, lo de Mario Pachangas. Ya ni juego Tetris 99, ya nomás saco los temas y ya lo dejo. Pero como ya me comprometí a sacar todos los temas, entonces ya sí lo voy a sacar. Buenas, buenas. Coronel Loomis, la evacuación espera. Con todo el respeto, quizá quiera considerar posponer el tribunal. Quizá quieras considerar volver ahí y ponerte a luchar, capitán. Señor, están ahí fuera. Pues va a ser un paseo corto. Y me gustaría jugar más Tetris 99, pero no, ya no hay tiempo. Los estoy esperando. Y luego ya... Para subir de nivel ya tienes que jugar como 300 partidas. Ya está bien difícil. Yo soy como nivel 70 o 70 y tantos. El misil de masa ligera estaba listo para el lanzamiento. Debíamos encontrar a Karn, acercar a él la baliza y disparar. ¿Dónde estaba Karn? Omega derribó a sus sembradores en el museo. Supuse que querría tratar el asunto personalmente. ¿Cómo sabemos que la gran larva estará en el museo? Loomis anunció el despliegue de todos los Gears de la ciudad al museo. Tenía que ser una trampa. Planes de guerra, juicio. Que por lo menos no tiene sección de mundo abierto, lo cual es buena. ¿Son antibalas o qué? Según yo, el Jar Jar es así. Muchos dicen que es este. Para el peor si es este. La prensa lo amó y a mí no me gustó. No, a mí tampoco. Se me hizo horripilante. Se me hizo súper forzado ese pedo. Ni le va, o sea, esa madre de mundo abierto ni le va. Bien, por favor. Fantasma de Fukushima.
Ya lo jugué, no me gustó. Y así cae. ¡Portero! ¡Aquí vienen! El Gears Tactics sí está chido. Lástima que no me gusta ese. El mejor es el Gears of War Funko Pop. Porque ese debe estar verguísimo, no es cierto. No, no soy tanto de mundos abiertos. El único mundo abierto que me gusta es el de Bronze. Me dan mucha hueva los de mundo abierto. Pues no lo odio, sí me gusta. El planeta es un Zelda muy diferente. Sí me gustó. Aunque me tramaba con los shrines. Pero creo que de todos los juegos de mundo abierto que he jugado es el que menos me ha disgustado. Metieron en algo de lo que no pueden escapar. Digo, si me dicen, ¿quieres jugar Breath of the Wild? ¿Quieres jugar un Zelda viejito? Bien, te voy a elegir un Zelda viejito. No, si sí, el Breath of the Wild 2 sí lo voy a jugar. ¿Me detuviste la hemorragia? Es que el Breath of the Wild sí me gusta. No me gusta, lo que no me gusta del Breath of the Wild es que no tiene historia. Tiene, o sea, la historia queda en muy segundo plano. Y eso es algo que me gusta mucho de los Zeldas. Pero pues sí se compensa con todo lo demás. Esas larvas nos estaban esperando. 2, 4, 1, Tactics, 3, 5, Pop y yo. ¿Cómo que Pop? Eso ni siquiera debería aparecer ahí. O sea, está muy... Por ejemplo, Breath of the Wild. Algo que también me emputa es que el pinche Warriors, el Hyrule Warriors, tiene más historia que Breath of the Wild, güey. Y está chida la historia de ahí, güey. Nos dijeron que las larvas Lástima eran no monstruos descerebrados. Pero después de lo que pasó hoy, no lo son. Son metódicos, saben lo que hacen. Y Karn seguramente es más listo que la mitad de nosotros. Yo esperaría que Breath of the Wild 2 justamente ya... Ya le den también más prioridad a la historia. Probablemente no. Si vuelve a ser, obviamente si va a volver a ser mundo abierto. Pero sí me gustaría que le metieran más de la historia. Porque digo, pues tú la vas armando. Y obviamente si llegas a los recuerdos, ya es más fácil entenderle. Pero igual siento que sí, no, como que no les faltó ganitas. Y el jefe final de Breath of the Wild sí está bien chafa, la neta. Ahora vamos a salir otra vez, Kilo. Más historia igual a menos libertad, pues sí. ¿Quién sabe qué otro camino vayan a tomar? ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Definitivamente ya no hay vuelta atrás, eso es un hecho. Pero pues hay que ver justo lo que eso, o sea que Paduk, hay que ver que esto de qué tanto balance logra. No, ya sabes. No te preocupes. No, sí voy a jugar Breath of the Wild. Podemos volver a intentar matarnos como la gente normal. Simplemente me gustaría que se enfocaran más en la historia, pero probablemente no vaya a pasar. Me gustaría que resolvieran muchas cosas que quedaron como muy en duda del 1. Che, Spider-Man, sí. De hecho, de Spider-Man quiero jugar al Miles Morales antes de que salga la película, pero ya me la pelé. Solo es el copy-paste y meterle historia.
O sea, el mapa va a ser el mismo. Yo lo que también quiero ver son más pueblitos. Cosas, quizás ya un Hyrule Town ahí, un mercadito, no sé. Algo así como en Twilight Princess, que ya tienes como el pueblito. Pero sí que le metan como más este de eso, ¿no? Pero pues también va a estar interesante lo del mundo, lo de las islas de arriba, en el cielo, pues eso va a estar interesante. Mientras no regrese Neburia. Seguramente lo que sí es que bueno, ya vimos que va a haber nuevas habilidades, eso va a estar chido. Además digo, además de las, o sea, el bracito churido de Link le va a dar nuevas habilidades, eso va a estar interesante, porque eso, las habilidades que tenías en el 1 habrían muchas posibilidades. Pero ahora, si te dejan las del 1 más las que te vayan a dar en el 2, eso va a estar muy verga. Pero hay que ver si las del primero te las van a dejar o ya te las van a mandar a la chingada. Es decir, no, ahora solo puedes usar estas. Lo cual también sería interesante. No sabemos si es volver en el tiempo o es simplemente un poder tipo portal para traspasar paredes. Que aplicaron un chavo de Colossus. Van a mandar a la chingada el iPad. ¿Usted cree? Podría ser también. Pues supone que sí, ¿no? O sea, se supone que el bracito va a suplantar a esa madre. Bien con su espada y ya. Pero con espada y con bracitos. O sea, el bracito pues iba a salir. Según yo, el bracito ese es el que le va a dar los poderes. Y puede ser que sí, que el iPad ya... Adiós. Ya le digamos adiós al iPad. Al iPad mini. Kilo, se acerca una patrulla. Preparemos una sorpresita. Sepárense. Dos a la izquierda, dos a la derecha. Bionic Comando, exacto. Va a ser un Bionic Comando con bracito. Bracito biónico. Ahí se ve, en el trailer se ve que lo... Que ese bracito pues está como maldito. Entonces este... O sea, es maldito, pero al mismo tiempo le da poderes. Su bracito churido. Y esto va a ser como en Star Wars. Que ya cortan, en Star Wars ya cortan brazos a la menor provocación y ya así como si nada les ponen una prótesis a la verga. Una prótesis, una maldición. ¡Saludos de Goraznaya! Una puta madre. Es un meme con brazos. ¿No te cortaron el brazo, amiguito? No te preocupes. El mandaloriano, lo demás no existe. Mano de Ethan, brazo de hipervínculo. Ándele. Es cierto, en
Resident Evil también ya es... Cada 5 segundos le cortan la mano a ese señor. Además, pero él se lo cura con agua de... Link no se lo va a poder curar con agua de... Sí, ya viene la de Boba Fett también. ¿Por qué la gente le mama a Boba Fett, güey? En las películas originales estaba bien X, o sea, era un personaje super secundario, güey. El señor esclavo es el de South Park, sí. Fue divertido, pero hay que escapar de estas patrullas. Seguro que justamente hace rato estábamos platicando de Hawkeye. De los Hawkeyes. Y pues dice el Choco y el Ed que sí está chida, pero que los primeros dos capítulos están de hueva y luego ya se pone bien. Yo no lo he visto, se me hace bien de hueva ese personaje. Hinchado. Normal es para decir que está normal, es para suavizar que está chafón, según yo. Es un escándalo de cualquier mono random. Sigue estando chafa. Sí, pues que Boba Fett es como... Pero como que si hay un fandom de esa madre muy cabrón, güey, o sea, de ese mono. A mí se me hace un mono super chafa. Bueno, no, chafa, bien X. Chafa Stoller Princess, sí. Nunca entendí el mame de Boba Fett, yo tampoco. Robot, métete por esa puerta. Ah, sí, exacto. En el Everdrive de Game Boy Advance sale el pinche Boba Fett ahí. Tiene razón. Clarísimo. Somos el tema de conversación en Larvalandia. Lo más cagado es que todavía 20 años después sigue siendo la misma imagen que ponen en el Everdrive. El pinche Boba Fett ese, güey. De hecho, ese fue el primer Everdrive que conocí. Bueno, una flashcard. La primera flashcard que conocí en mi vida fue esa de Game Boy Advance. Y después conocí las bondades del R4. El R4 sí lo tuve. Así jugué mucho RPG en Nintendo 10. Bendito R4. Pinche Boba.
Ya tiene su familia puesto. Ya, su familia puso un puesto de hackers. What the fuck? Plano. Progreso rápido. Nunca voy a entender la... Nunca voy a entender la euforia de los hates en esa ciudad. Los hates son como el Boba Fett de Star Wars, bien X. No tiene nada de especial, güey. Ya podemos ir por los tejados. Horas antes la ciudad antigua parecía desierta, aunque no se había evacuado adecuadamente. A ver si ya con ese local ya se anima a pagarnos para jugar Kingdom Hearts. Se equivocaron. Gear, civil, a las larvas les da igual. En esta guerra no importa. Esto no es una guerra, es un exterminio. Ah, muy bien. Pues ya creo que ya tiene mis datos. Cuando guste pagar, adelante. Si no, ahorita mismo se los mando. Para mí. Los tiene, pues puede proceder, señor, cuando usted guste. También me debe el Crisilvania, me debe un buen de lana. Porque se vio bien atascado queriendo todo. Bert, llegaron algunos viejos amigos para platicar. Patiasuar. Tengo que comentar al Crisilvania que me debe unos besos y algo de dinero. Por ejemplo, el Crisilvania, no sé, si yo fuera millonario, como Rich Ramírez, sí les perdonaría la deuda al Pudding y al Crisilvania, más por ser tan guapos, pero lamentablemente hay que comer. Mario RPG y ese Kingdom Hearts, ya le hubiera pagado. El Kingdom Hearts se lo vendí a Asher, ya le dije a Luis, porque Luis me decía que no, hasta que vaya a la Ciudad de México, y es como, ¿y eso cuándo va a pasar? No, como hasta julio. Y yo, no, güey, no mames. Pero más bien nos referíamos a que me pague él, pero para jugar Kingdom Hearts en el stream. No es porque llego tarde, sí. No, y el pudding se adueñó del Mario RPG, no lo soltaba. Sí, me dijo hasta julio. Y luego me dijo, no, ya tengo la lana en diciembre, hace como varios días. Le dije, güey, si me hubieras dicho que en diciembre sí ibas a tener la lana, yo te hubiera esperado, pero pues me ha dicho que hasta mediados de año. Y dije, no, hombre. Que fuera Tandax. No, y digo, en ese momento le dije, sí, pues te espero, porque en realidad no tenía otro comprador. Bueno, creo que Rich le interesaba, pero me dijo que lo aguantáramos y pues no, al final quedó mal. Pero quedó en buenas manos ese Kingdom Hearts.
en buenas manos. Al final me dieron una por él, entonces no hay pedo. Pero el Chain of Memories, el de Game Boy Advance. A mí ni me gusta ese Kingdom Hearts, está horrible. Ese pedo de las cartas está bien culero. Sí, le vamos a hacer punk, como el James, todo menso. Sí le dije, te viste lento, güey. Dijo, ah, no mames, no, la neta sí me vi lento, es que no tenía dinero, no sé qué, ah, pero dije, pero para pagarle a un peruano para que te instruya en el match si tienes dinero, güey. Para eso sí. Dije, no eres, le dije, eso simplemente comprueba que no eres un verdadero fan de Kingdom Hearts. Ese señor debe reconsiderar sus prioridades bastante. Ahora su prioridad va a ser el puesto de Cactus. Le va a poner nombres sexosos a sus jates. O anexarse, bueno, eso también. Pero sí, se necesita reconsiderar prioridades. Luego huele a fake. Pues quién sabe, viniendo de él tal vez sí sea cierto. Tengo la sensación de que nos están cazando. Déjate ponzoñoso. Karn ofrecía recompensa por nuestras cabezas. Fake news. Porque escriben su nombre en una pantalla, ¿sí? El Ed me pagó para que escribiera su... para que hiciera un sing. Sí, fue en el stream de Last of Us. Justo fue en el stream de Last of Us. Dime que nos estamos acercando al maldito museo. ¿Cuántos hombres y mujeres habían muerto en Salvo Bay por culpa de Karn? ¿Y cuántos más morirían si no lo deteníamos? Pura perversión. Preguntas como esas son las que desvelan a un hombre. Yo solo quería dormir bien. ¿Notas de portada como la de este juego o como? Sí, ya casi estamos ahí. Portas de portadas, el grupo Porta. El Choco ya anda pedo. Según yo quiso decir protas, pero no estoy... Igual y sí quiso decir portas. Portadas de portadas. Pues era el Castlevania ese, el de 10. ¡Francotirador! La versión Greatest Hits, que es la portada de la portada. ¡Lanzando granada!
Estás muerto. Ah, sí, la de Dawn of Sorrow. Sí, la de Dawn of Sorrow es la que yo decía, que es una portada de portada. Está horrible. ¿Cómo está? Ahí vamos. Con él estábamos hablando de que Luis ya puso un puesto de hacker en su ciudad. Se va a llamar la esquina se va a llamar la esquina cachonda de Santa Claus o algo así, seguramente. Señor Fabián, ¿cómo está? Yo lo hacía entrenando ya. ¡Llegan más larvas con garfios! Cate de Don Alberto. Ojalá que no. No quiero que mi nombre. No quiero que mi nombre sea manchado. Una cosa que tenga que ver con ese hombre loco. Listo. Vamos, Kilo. El museo está cerca. Qué nervios, señor Fabimen. Menos de una semana. Menos de una semana para tener otro Play 5 y otro Xbox para empolvar. ¿Qué andaban diciendo? Que su Xbox lo tiene ahí tirado, sin usar. Kingdom Hearts, sí, verga, si va a ser Kingdom Hearts. Qué pitero. Estábamos muy cerca. Lo único que lamentaba era tener que sacrificar al robot. ¿Que era va a tener dos Xboxes así alineados para poner un Play 5 arriba? Teníamos una misión. Véndame su Series X. No aguantaremos mucho, Control. Necesitamos evacuación. En eso estamos, sargento. Tenemos heridos, Control. ¿Por qué no nos envían el Raven de Loom? ¡Casi llegamos, Kilo! Me muero por soltar el misil en la cabeza de esa larva. Ah, sí, bien. Tiene un switch OLED como calzador. Como calzador para la mesa. ¿Me detuviste la hemorragia? Porque está toda tan valiente, ¿verdad? Como en restaurante, ¿verdad? Asegurémonos de que ese hijo de puta no diga sus últimas palabras. En lugar de poner un papel, un
papel, una hoja de papel doblada. Va a poner un switch. Ah, fuck, había uno. Una corcholita. Una corcholita. Se quedó ahí. Patea suelos. Ya se va el robotcín. Pero bueno, ya la... Entonces, el miércoles Halo, el jueves premios... Y viernes, victoria de Fabián, ¿acaso? ¿Y cómo se llama? Va a ser una semana muy movida. No. Es Troy. Vamos bien, varón, vamos bien. No lo llevará mucho tiempo. Estamos avanzando a buen ritmo. ¿Cuál es tu posición? Vaya. Estamos apoyando a otra unidad, señor. ¿Qué unidad? ¿Se quedaron en la isla como ordené? Coronel, si no lanzamos el misil, morirán todos los que estén en Halbomé. Picorodai, Macu. Escúcheme atentamente. Esa arma la han reservado hombres más listos que nosotros por un motivo. Si la lanzan, serán juzgados y fusilados. Bien, nos vemos en el juicio. Le sugiero que se cubra, señor. Señor. Super Ghost and Ghosts. Ghosts and Ghosts, man. Ese lo jugó Lex. Bueno, lo conocí nada. Eso quiere decir que pronto va a estar el de los zombies, porque
Justamente recuerdo que ese mes en el programa íbamos a hacer puros juegos de terror. Bueno, algo relativos a cosas de Mello. Hoy regresó. Ah, sí, iban a volver a pasar Dragon Ball Z, ¿no? En Canal 5, creo. Algo así vi. Pero ya no vi. Según yo ya, Dragon Ball Z ya lo puedes ver hasta en tu canal. Ya se puede ver en cualquier lado esa madre. Sin municiones. ¡Cargue el arma! ¿O en dónde se puede ver ahorita Dragon Ball Z? ¿No hay ningún servicio de streaming que tenga Dragon Ball Z? Ah, me mató por no ver. Yo creía que sí. Qué chafa, entonces. Creo que hay más lugares donde puedes ver Saint Seiya. Pues entonces lo seguiremos viendo en Canal 5 para hacerlo. Ya estaría muy cara la licencia de esa chingada. Conozco ese sonido. Esos tambores los toca la guardia personal de Karn. Fue lo último que oyeron muchos Gorazinis. Pensé que si matábamos a Karn, las larvas dejarían de luchar. Supongo que la guerra acabará por convertirme en un pesimista. Ah, sí, ya lo quitaron de Netflix. Pero Karn, creo que lo pasaron a Saint Seiya, creo que si ya está en Crunchyroll. Puede dispararme. Sí, ya me acordé que Saint Seiya ya lo quitaron de Netflix. Qué chafa. Bueno, lo pueden seguir viendo en Bitme, supongo. Ya va a subir a 300 pesos mensuales, a la madre. No me acuerdo cuando costaba 99 pesos. Mierdas es Pluto TV, güey. ¿Qué diantres es Pluto TV? Tiene algo que ver con Pluto, el de Mickey Mouse. Es el Netflix de Paul at Outlet. Es el Netflix bootleg. Perdón. Si tiene cosas chidas, luego me doy una vuelta. Gran disfraz, no me acuerdo qué disfraz tengo en ese programa. ¿Tienes South Park y animes viejos? Qué chido que sea gratis.
fue el único sin disfraz, lol. Con razón no me acordaba. Sí, no, yo esa vez no llegué. Solo tienen las primeras 4 temporadas, son las chidas, son las buenas. Bueno, y es que no he visto recientemente esa hoja. No sé si sigue siendo chido. No sé si le pasó lo mismo que los Simpson. ¿Quieres un poco? El de Ben Affleck está bien verga. Creo que quedó hecho pedazos. Tienen que haber más en camino, Kilo. Atentos y preparados. Ben Affleck. ¿Ese de qué temporada es ese capítulo? Oh, este de Marcos Fins. Para decir, los tomates, malditos tomates. Tan mamado. Es más, no estoy mamado pronto. Hay un episodio post-COVID de South Park, no le gusta. No sabía que habían tratado ese tema. Estoy súper desacreditado. Hasta pinche tinta horrible. ¿Está verde? La voy a ver. Hay una página para ver los gratis, ¿no? Nomás es gringa. Creo que en la oficial, ¿no? Buenas, buenas, Memo. Yo inspirando a toda la tira. ¿What?
Ya aprobé el último semestre de la secu, solo me queda hacer un examen lingüístico. Más quisiera decir que estoy sentando las bases. Ay. Para un proyecto con mis amigos inspirado por mis canales favoritos, saludos de Costa Rica. Si no entiendes la parte de la secu y la U, es que la educación de Costa Rica no es como en México. Son solo 5 años de secundaria y para la universidad no hay prepa. Bueno, aquí en México son 3 años de secundaria y 3 de preparatoria, es casi igual. Pero qué chido que andes ahí emprendiendo. Nos cuentas cómo va el proyecto luego. Futuras promesas de los eSports, no, hombre, yo no sé nada de eSports. La peor inspiración para algo de eSports soy yo. Nunca he olvidado. ¿No lo dejaba Twitch ver el stream o qué? Ah, tenía mucho lag. ¿Qué onda, lobo? Se viene. Okay, ya se la ropa interior. La madre. ¿Alguien? Tómate un poquitín. Mira lo que tenemos. Ahí les encargo. Orfita. Perdón por mancharte de sangre. ¡Voy a cubrirme! Atorado ese, ¿no? Está bugueado ese. Pokémon Arceus, más que nada porque hay que Pokémon va a tener forma en opciones nuevas. ¿Quién sabe qué tanto vayamos a ver de Nintendo en los
Game Awards, ojalá si veamos cosas. Era bueno ver algo ya de Breath of the Wild, pero no creo. Ándale, qué madrazo me metieron. Les dije que se quedaran en la isla, teniente. ¿Qué estaría bueno de Nintendo que revelaran en los Game Awards? Este tribunal ha llegado a un veredicto. ¿Qué otras cosas podrían presentar? Qué bueno, si hubo bugueado. Con hombres como usted, combatí contra la Cobra. Hoy hemos salvado. Quizás algo de Splatoon, sí, Splatoon 3, no sé. ¿Sus últimas palabras, teniente? ¿Quizás algo de Mario & Rabbids? No, yo creo que Mario & Rabbids no. ¿Hemos salvado a cuántas? ¿1000 personas? Porque también para el otro año está Advance Wars. Millones, lo sé. Pero si Carl no hubiese está tomado tanto, la madre de Chocobo de las carreritas. Bueno, pero eso no es lo que se nos hace. No, no, se me hace muy pronto, ¿no? Se me hace muy pronto que Bayonetta 3. O sea, que ya lo que después de la revelación de la otra vez ya volvamos a ver algo, quién sabe. Digo, estaría increíble, ¿no? Sería increíble, pero quién sabe, lo veo difícil. Metroid Prime 4 ya, la chingada. Obvio no. Seguramente vamos a ver algo de más de Elden Ring, probablemente algo de ya podemos buscar de Gran Turismo 7. Gran Turismo 7. Algo de God of War. ¿Qué más ando viendo? Algo del remake de Saints Row. Algo de el juego de Gollum, claro que sí. Algo de ya el juego de Tortugas Ninja ya urge también. Algo del juego de Digimon. Algo de Metal Slug Tactics. Y el juego que todo el mundo quiere, el nuevo Star Ocean, ¿no? Nadie quiere pobre Star Ocean. Bayonetta 3 no existe. No, mono de Smash, claro que no, Pudín. Toma dos y pasa. El mismo avance decía que salía en febrero, pero sin fecha exacta. Nada, sería muy pronto todavía, creo yo. Trailer de la segunda película de Sonic. El Smash de Nickelodeon, sí, ya murió. Creo que lanzaron un DLC, ¿no? De unos trajes, no sé qué chingada. Ya ni a quién le importa. Che, Hollow Knight. No diga eso, porque he hecho que se
chingado, me mataron a este güey, güey. Qué cerdo, güey. Supuestas filtraciones. Nuevo Silent Hill. Sería chido, sí, va a pasar. No. Ah, sí, vi que iban a salir en Fortnite y también iba a salir Spider-Man y creo que La Roca también, güey. Qué bizarro, ver a La Roca en Fortnite. Ya no me falta que Spoon salga en Fortnite para ahora sí jugar. Si Spoon salió en Fortnite, sí lo jugaría. ¿Cuánto cuestan las skins? ¿Cuánto cuestan las skins en Fortnite? La roca sale hasta cuando vas al baño. $70 hasta 500, what the fuck. 70 lo entiendo, 500 no mames, qué chingado. ¿Por qué tanto? ¿Por qué 500? ¿Da alguna ventaja o por qué tan caro? ¡Francotiradores! Ariana Grande es la más cara, ¿cuánto cuesta la de Ariana? Hey, tú ya estás muerto. ¿Están bonos? Solo porque están bonos. Mi arma está seca. Pero pues, todos deberían de costar igual. ¿Cómo comprar ropa? Pues eso sí. Puedes comprar este, ¿cuál es la marca más pitera? Puedes comprar marca cuidado con el perro o puedes comprar la corona. Yo muchas de las playeras que usé en el programa de la tele eran de cuidado con el perro. No compraré ropa en vida real, pero compraré ropa en vida real. Mírelo una mano. Seguro da más felicidad. ¡Eso es! ¡Vamos, Kilo! ¡Tenemos que encontrar una salida de este mar! Kilo. Kilos mortales.
para unos tenis Puma, mejor me los compro en Fortnite. Eso sí. Ahorita, ¿cuál? ¿Ahorita qué marca de tenis es la más cara? ¿Sigue siendo Nike o cuál? O ya todas están bien caras. Deberíamos haber estado luchando afuera esta noche. Ya todo está caro, sí. Ya hasta ir a casa de Rich Ramírez te cobran cover. Los de Pokémon de Converse. Todo lo de ropa de Pokémon y accesorios y todo eso sí es bien caro. Como las camisas esas de para ir a trabajar de Pokémon están chidas, pero no están carísimas. Pero pues también de tenis ya han salido un chingo, ¿no? Han salido un chingo de tenis de Pokémon. O para trotar. Super premium. Corbatas de Pokémon. Seguro Pudding cuando iba a la oficina, sí iba con corbata de Pokémon. ¡No dejan de venir! Qué guapo. Chamarra de Levi. Bueno, Levi sí es caro. Nightmare Before Christmas de Bans. Tiene mil años. ¿Iba en pijama, neta? ¿Cómo que iba en pijama? ¿What? Ah, claro. Esos tenis que le dije. Ah, mire. Hay tenis de calidad. Ya me acordé. Sí, ya me acordé que los traía ese día. Y dije, ah, chingón. Sería guapísimo, pinche ese día. Lástima que estaba mucho. Y no pude decir. ¿Podías ir en pijama? Qué chingón. 3,000 pesos salida del plan. Pues quién cogió. No, yo no he pagado tanto por unos tenis. Yo creo que lo más que he pagado por unos tenis es no Nike hace un año. Se me hizo carísimo, ¿no? Pero han durado, o sea, sí duran un chingo, pero sí es como ouch. Digo, siempre es bueno invertir en buenos tenis, porque luego si compras tenis marca Soriana, a los 2 meses ya están todos puteados. Sí, hoy lo de Mario Kart, obviamente Rich compró 300 nuevos Mario Kart Home Circuit. Para revender, porque a él le mama ese juego. Sí, se aguantan chido. Tenis caro aguanta chido, ¿no? Pero sí duele el mando, duele un chingo más que. Ese es el Riven que nos trajo. También nos vamos en él. Que regale uno, él ni regalado quiere esas mamadas, dice. Pero porque, güey, neta, según yo esa madre estaba en 2,000 pesos, como que 300 pesos ya, así rematada, así de ya llévense esta mierda, por favor, a las tiendas, güey. Unos Panam de 100 me duran un año. Yo nunca he ido a una tienda de Panam. Pero es muy típica de Ciudad de México. Me tienen un chingo de tiempo, güey. Para andar de codo con los tenis, no, y también, ajá, y y en general, tenis caro, es cómodo. Porque luego tenis barato, quizás al principio no te incomoda tanto, pero después de un rato es como verga, güey.
Ya después este todo puteado. En casa anda con chanclas y... Ah, obviamente en tu casa vas a andar con chanclas. Y ahorita no traigo calzón. Puro calcetín. ¡Muévete! Como los que van a León, Guanajuato a comprar puro calzado. Ay, no, es que está bien barato, está bien barato. Pero son tantas las tiendas que no sabes ni a dónde, a cuál ir. Más bien van los que tienen tienda de eso a surtirse. ¿Por qué no se venden? Qué calza grande, pues. Flexi no. ¡Lanzando granada! No, yo traigo puro tenis. Tenis ya viejito que compré hace mucho, pero me han durado bastante. Casi puro Nike. De varios tipos para que aguanten. Me han durado un chingo de años. Pues también es como que salga mucho, entonces me siento. Sí, ya mero, señor. Yo lo acabo. Ay, qué mamá. Me quemaron, vivo. No se venían del 11. Sí, lo rematan. Lo rematan con el Mario Kart. Vamos a ver. Es el último de Bruce. Y el último en el que tuvo Bruce es el de Resident Evil. Y lo peor es que le dije, es una broma, y yo le dije, ah, qué mala broma, Gus, que la mamá. Aquí se la mamá, la neta. ¡Tenemos más! Y eso sale en el programa, eso de la mala broma, sí se lo dije. Le dije, no manches, qué mala broma, qué mamás. Bueno, no le dije que se mamó, pues, pero... No, eso no fue lo último, no. No, ya después cuando él estuvo hospitalizado y así, sí mantuvimos contacto con él y demás. Y platicábamos. Pero en el programa sí fue lo último. Salió Dencho. Estábamos haciendo pruebas con varios conductores. Hicimos pruebas con Dencho. Hicimos pruebas con Dani Pino, pero esos no salieron. Y íbamos a hacer pruebas con los otros conductores y con varios invitados. Mientras se resolvía lo de Gus, mientras sabíamos qué pedo. Pero pues al final valió madre el proyecto y bueno, ni chance hubo de calar. Sí, ese especial de Zelda, y ese sí fue petición de Gus especial. Así que antes esa fue su despedida. Ese especial. Ese fue como de sus últimos deseos, ese fue este programa. ¿Qué onda, Karim? ¿Qué pedo? Andamos hablando de calzado, de si usamos calzado puteado, barato, de 100 pesos, o Nike de 2500. Seguro Karim no batalla en eso, porque a todos los transeúntes que roba han de traer buen calzado. Si se fija. Anda bien Fortnite. Nosotros sí queríamos hacer el programa, o sea, nosotros sí dijimos, güey, o sea,
Nosotros nos lo podemos aventar, no hay ningún problema. Pero al final, como nosotros no... realmente no estudiamos eso, o sea, nosotros no... necesitábamos el apoyo de alguien que sí tuviera como habilidades de conducir un programa. Entonces, por eso era un poco necesario que... como hacer esa mancuerna con alguno de ellos, aunque quizás ellos no supieran mucho del tema, pero al final es más fácil para llevar el ritmo del programa con alguien que sí le sabe eso. Entonces, porque nosotros podríamos saber todo el dato duro, por decirlo de cierta manera, pero al final, para llevar el ritmo del programa, pues necesitamos a alguien que supiera. Usted pura chancla de Pikachu, pinche Karim. No, digo, y nosotros sí nos íbamos a animar, o sea, realmente sí quisimos hacerlo. Pero al final, pues la decisión de eso no era nuestra. Entonces sí, dije, no, tienen que tener a alguien. Pues bueno, pues o sea, por eso pues ahí estuvo el bench. Y luego, pues con Dani hicimos buena mano. Bueno, lástima que no... Esos tres programas que grabamos con ella no llegaron a editarse y nunca salieron al aire, pero fueron muy buenos programas. Pura risa con ella. ¿Por qué ya no salían las secciones de Retrogame en What the Fuck? No, porque yo ya no. Ya se me complicaba mucho hacer todo el viaje para eso. O sea, ya era muy poquita señor, la paga. El coronel Loomis nos abandonó. Permiso para llamarlo imbécil, señor. Porque. Obviamente ya no salía. Ya no era redituable. Porque nosotros nos pagaban por el programa como tal, pero ya esas colaboraciones adicionales ya pagaban muy poquito. Entonces ya como el aventarte todo, ir hasta allá, hasta Santa Fe, era, no, qué chinga. Porque pues era como, era todo un día desperdiciado para ir hasta allá, grabar y luego regresar. Pero igual los grabamos y los subimos al canal no oficial. Sí, nos topa. Y el único famoso al que vi fue Alex Intec, ahí en la recepción. Era mucho con los detrás de cámaras de 1-0, sí. A mí me tocó, yo a ella la conocí justamente cuando yo era coordinador editorial de 1-0. Justamente ahí entró y ya después ya fue cuando hicieron lo de que Chilango compró y ya reestructuraron, pero ahí me tocó estar ahí un rato. Ya tiene emblema de un año, señor Karim, es correcto. Con exposición y pizzas, no, hombre. No, o sea, sí pagaban, pero pues realmente no salía, pues. Cuando teníamos el programa sí pagaban bien. Entonces pues era buena época porque yo tenía ese ingreso y luego tenía lo de Barker y lo de los streams, era muy buena época. Era el debut de Tributrol, sí, de hecho tuvo varios cameos el pinche tiburón en los últimos programas, ya salía ahí, así de fondo. Y sí lo íbamos a meter al programa, pero ya no di chance. Un año, señor Karim, es correcto. Quiso comprar la señal de Bitme, pero no les llegó el precio de los de Telerisa. No sé. Pero hay que preguntarle a Rich y a mí. Pero sí era buena época. Hasta compraba juegos, hasta me alcanzaba para comprar juegos.
Tomen las armas que necesiten y vayan por la puerta, Kilo. Lanzagranadas, gas. Para mí. Aquí qué pedo. Patado. ¡Vengan por mí! ¿Sabes qué? Ya tuviste bastante. Ya tuviste bastante. Odio estos bichos, güey, porque son bien estos. Llegué al nido en agosto del año pasado. Ah, o sea, ya lleva más de un año. ¿Usted llegó en plena pandemia? Yo creí que usted ya tenía más tiempo, Karim, no me acuerdo. Yo soy feliz con el chavo animado 24/7. Lo pasan, es lo más rojo. A mí neta se me hace bien raro que sigan pasando los programas. Pero todos los, de los 12 programas que había, el único que siguen repitiendo es el nuestro. Sí, en el Discord usted le encanta el Argüende, por eso anda en el top 15. Seguro Argüende con el pinche cariño. Por las peleas eternas. Rich nos ha seguido por un año, 10 meses y una semana, pero según yo ha sido más. Según yo, Rich nos sigue desde la creación del universo. Un año y 37 meses de sube, exacto. El Nightbot ya está pedo. Pinche Twitch todo manso. Más bien supongo que son las consecutivas. Lo cual quiere decir que ha dejado de pagar una suscripción en algún mes. Y... yo nomás, yo cuando de plano veo que, cuando no he leído mensajes de Discord y veo que todos los mensajes es un pleito entre el Ursa y Karim, ya ni siquiera los leo. No voy a mentir. Que son puros pleitos sin fin. Es como cuando alguien discute de PAN contra PRI contra PRD, es como, güey, no me voy a poner a leer discusiones de eso. Discusiones que no acaban en nada. Pero qué chido que les guste el debate. Qué chido que les guste el debate. Hey, y defender correr. Sus es que luego hay como 300 mensajes de entre Karim y el Ursi y es como no voy a leer eso, güey. No, simplemente no va a pasar, güey. Too long didn't read, güey. Paco el Chato, ¿te compraste Danganronpa? No tomamos prisioneros. No me gusta Danganronpa. Discusiones de horchata contra Jamaica, totalmente inútiles. Igual que Doritos contra Rupert. Obviamente Doritos. Yo lo siento.
está chido el Danganronpa, no sé. No me llama la atención. Se me hace demasiado hampo esa madre. Pero sí, que decían que Richie Hoffman, que... Rich llegó cuando el patrón Choco hizo un chasquido de dedos y creó el nido. Luego viajó al Richverse y trajo el primer Rich que pasó. ¿Desde cuándo el Chocorrol es patrón o qué? Bueno, quizás desde que tiene un podcast. Coca, el editor de video que nos producía, digo, nos arreglaba todas nuestras pendejadas del programa. Los logros de que no sirven para nada. Están intentando atravesar las puertas. No sirven para un pito esos logros. Pues igual que los trofeos. Creo que a nadie le importa ese aspecto de los juegos de esa época. Uno de tus propósitos es encontrar chamba el año que viene. Bueno, hágame la buena. Esperemos que sí. La madre, aquí está muy cagado. Si no, voy a considerar seriamente entrar a Rich Industries. Pero necesito ver las prestaciones que ofrece Richie. El Zombie Goose. El Zombie Goose era originalmente el Chancla. ¿Cuánto tiempo tengo sin chamba? Como 4 años. La única época que fueron útiles fue cuando me costaban un porcentaje de bus en las compras. Ándale, sí. Sí. Eso estaba chido. Es un poco como las monedas de Nintendo, cuando comprabas juegos. Pero al menos ahí te las dan. Dasher no da prestaciones, así nos paga, pero pues como son colaboraciones, no estamos tiempo completo, son pagos por colaboraciones. Voy a la freelance. ¡Vuela ese agujero!
Se le frisó el video, pero sigue el audio. What? No, pues acá sí aparece todo chido. Por mal internet. Señor Memo, ya no existe Bit.me. No existe ya esa cosa. Ni ya la casa de Big Brother, que era donde se grababa, ya no existe. O sea, ya es otro programa totalmente distinto. No hay ningún programa original. Ya todos son programas comprados que nomás transmiten. O sea, por eso me sorprende, es lo que le digo, o sea, me sorprende que ese canal siga vivo. Y se me hace raro que nuestro programa sea el único que siguen repitiendo. Sí, ya es pura licencia. Sí, ya no, ni siquiera hay foro ya para grabar, o sea, ya no hay nada. No hay oficinas tampoco. Ya nomás es comprar licencias de programas y pasarlos, de películas también. ¿Qué tengo que hacer? También, sí, también Arte GIF. Sí, también Arte GIF lo paso. Y de chamba de eSports, yo no sé nada de eSports. No sé nada, así, cero. Cero. Soy la peor persona que podrían contratar para algo de eSports. No me gustan los eSports. Ahorita lo checo, si no están aquí, muchas gracias, ahorita lo vemos, claro que sí. Ouch. Y voy a Arte Geek solo por la Ale. Sí, era buena onda, sí la llegamos a tratar a Ale. Lo más cercano que hay aquí son los streams de Mami, de Mario Kart. Así es, y los de Tetris. Azteca dicen que queda mal en pagos. Pues al menos acá con nosotros nunca nos quedaron mal en ese sentido, afortunadamente. Diga puro término competitivo. Pues sí, he visto los torneos que hacen en TV Azteca de Gears y así, y los narradores hablan como si fueran comentaristas de fútbol. Está bien raro. Nomás voy a decir frame rate, lag, input lag, dash dance, off stage, drift, spike. Ah, ya vi, muchas gracias, señor Tanatuya, ya me llegó el. Ya me llegó el regalo. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. Usted siempre apoyándonos, como siempre. Mil, mil, mil gracias. En la tienda de juegos del Lex. Una vez lo intenté y soy mal vendedor. Le haría perder dinero a Lex. Ya estamos más cerca. Casi puedo oler ese Raven. ¡Vamos! A Karki muy poco. Pues que también el Karki ya anda en su propio pedo. Ya no es tanto de videojuegos. Digo, tiene su local ese de arcade, pero ya no le entra casi a videojuegos. ¿Ex es mal jefe? Sí.
No, de hecho sí, o sea, él sí le sabe muy chido a la vendimia, pero yo no. Pues él lleva toda su vida en eso, ¿no? A mí nunca me llamó la atención ser vendedor. El de la tienda, el de la. El restaurante ese gamer ya no existe, el de Karki. Ah, no sabía, yo creí que todo existía. Karki es la competencia del ex. No, 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 no. Él tenía un restaurante de. Un restaurante gamer en la Roma. No, no, él no vende juegos. No, el que es competencia del ex es el Casper, el primo de Asher. Duró como 2 años, lo cerró la delegación. Ah, ok. No sabía. No sabía. Yo creí que todo existía. Digo, sí me supuse que igual ya habían cerrado por pandemia, pero no, no, no sabía que había valido madre. Voy con Lexi, lo que quiere es solo la caja. Pues luego sí, luego Lexi sí sabe dónde conseguir eso, pero es un mercado medio muy de nicho. Lo que es cajas instructivos, sí es muy de nicho. Ah, Taco Game, sí. Sí, Taco Game, pero no sé si en Ciudad de México hay Taco Game. Sé que hay uno en Puebla. Sé que hay uno en Puebla, pero no sé si en Ciudad de México también hay. Que ahí venden la cerveza de Gus Rodríguez, ahí la venden, ¿no? En Taco Bell. Está muy cagada. Igual de terrible que la Kate, pura munición, comida de costo congelada y juegos malos. Yo nunca llegué a ir al arcade. Sí, sabe que era emulación. Tú ya estás muerto. Que digo, pues tiene sentido por cuestiones de costo. Obviamente no vas a tener las te sale tener los sacas o pero nunca llegué a ir ahí realmente. Con Karki una vez me quedé con él en un viaje a Las Vegas para un evento de Bandai Namco. Quedamos todos en un cuarto. Buenas tardes, trabajando y él todavía hacía como colaboraciones, ¿no? Ahí lo conocí. Haga su propio canal geek con juegos de azar y mujerzuelas. Lex ya se asoció con Fede Lobo y le vende consolas para los unboxings retro. Sí. Cada vez que Fede Lobo va a la tienda de Lex, uno de sus hijos ya está pagada su universidad. Al restaurante fui 2 veces. Una gané un torneo que hicieron de Injustice y me dieron unas hamburguesas gratis. La otra perdí en el de Killing Instinct contra alguien de Level Up. ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? La neta fue, güey, vamos a un bar normal. No necesito venir a jugar acá. A mí, ajá, a mí ese concepto no. Como el concepto de bar gamer no me llama mucho la atención. Yo soy más de quedarme en casita a jugar. O sea, si quiero jugar, quiero que sea en un ambiente controlado. Pero supongo que a mucha gente le llama la atención eso. Mi arma está seca. O sea, quizás alguien que no tenga ya nada de videojuegos en su casa, pues es como, güey, es como para recordar. Por pedo nostálgico, tal vez. Simplemente algo muy casual. Pero pues alguien que se la pasa jugando todo el día, pues obviamente no vas a querer ir a otro lugar. Juego SMV, que es Dime, ah, Shin Megami, ¿por qué salvar al coronel Loomis? no lo he jugado. Quizás solo intentaba dispararle y fallé. Tengo pendiente
de decidir cuál va a ser el próximo RPG que voy a jugar en stream. Todavía no me decido, tengo varios en el backlog. Pidamos algo para comer en casa. Pues sí, la neta sí. Más a gusto. Historia del ex en un video contada por el Fede Lobo y la participación especial del señor del bigote. Pues este... sí, a cada rato va el Fede Lobo, le compra un chingo de cosas. Seguro dice, seguro no sé, que se gaste, no sé, 30 mil pesos o no sé cuánto, ¿no? Decir. Dirá, ah, sí, eso lo recupero en un stream y ya. Ese güey ha de ganar un putazo madral de dinero, güey. Tiene un putero de gente seguidores, güey. ¿Quieres jugar bien y el pinche escándalo ahí al lado o del otro lado? ¿Quieres platicar y echar un trago y un güey desconectado de la peda por estar jugando? Debe ser un ambiente muy raro. Frente de mi casa hay un cybergamer. Ah, un cybergamer con pura compu para Fortnite y LOL. Siempre está atascado, sí. Sí, de hecho... el esposo de una prima de mi señora tiene un negocio de juegos, eso de renta consola por cierto tiempo, y dice que obviamente siempre ahí en Durango, y dice que siempre lo que más rentan obviamente es FIFA, Halo, Gears of War y ahora pues Fortnite y todas esas cacas. Obviamente juegos de otro tipo no. ¿Cuánto gana Felobo? No tengo idea, no tengo ni la más remota idea, pero un chingo. Ojalá supiera, pero no tengo idea. Y no al mamitas. Sí, no tengo idea, la verdad. O sea, ya es ya se va tan alto que no sé, la verdad. Más para mí. Con PC medio gamer para juegos online. Sí, y con que corran juegos con que corran juegos de moda y ya. Y al final del día pues Fortnite y esas madres no exigen mucho. Lo del mamita ya pasó, nomás aquí siguen con ese mame, pero estuvo muy cagado. Hay una página que te dice aproximadamente cuánto ganan de su canal de YouTube. Va a ser una plata. Lo único que sé es que ese dude sí vive muy lejos. Pero ya, no voy a decirlo. Tal vez lo dice, pero no me voy a meter. Yo la verdad no consumo su contenido. He visto uno que otro video de él, pero la verdad no lo consumo. El level se llama Agustín Avendaño. ¿Agustín? Ah, no lo conozco. Pone una cocina económica gay. No, estaría muy raro. Tenemos una comida extraña. Una cocina económica. Lleve su comida y juegue. Está preparado. O por los platillos temáticos. No sé, ese tipo de lugares se me hacen que nomás son como de moda un tiempo y luego ya la gente ni se acuerda de esos lugares. Es como la gente nomás va al principio para ver qué pedo, porque es diferente, es un lugar de moda, y después ni quien se acuerde. Es como el restaurante ese de Harry Potter que está en revolución, seguro ya nadie va, ¿eh? Y seguramente todo el mundo quiso ir al principio y decía ni quien lo pele. Y además dicen que está bien culero, yo nunca fui. Platillos con nombres de videojuegos.
Pues digo, eso está cagado, pero pues más bien si tienen que tener un diferenciador. Pues mínimo que las platillas tengan forma de algo. Aunque sea un arroz en forma de Pikachu. Está bien culero ese de Harry Potter. Una vez quise ir por puro mame, pero dije, no, se me hace que sí está bien culero y voy a gastar dinero a lo abuso. Y luego vi fotos y sí vi que estaba medio pinche. Aquí en Toluca hay un bar de cereales, fue una vez y no me dieron ganas de regresar. Yo no sé por qué la gente. También en Ciudad de México hubo una moda muy grande por ese tipo de restaurantes. Sí me tocó ver varios, pero no entiendo el mame de eso. Es como, ¿por qué, güey? O sea, ¿cuál es la diferencia de eso? O ir tú al súper y pagar tus cereales y hacerlos tú, güey. No hay necesidad de combinar cosas. Ajá, si quieres combinarlo, pues hazlo tú en tu casa y ya, la chingada. Una vez dejé el coche en una plaza por Insurgentes, me metí a pagar allá a la plaza. Había un Meido Café. No mames, qué cosa tan triste. Pues si de por sí en Japón son bien tristes los Meido Café. Le ponen ginebra al cereal. A la Croix Rose con milanesa, con milargueza, con forma de lacrán. Pues eso todavía. El bar de leche de Mayoras Mask. No, pues esos bares de cereales es nada más porque tienen. Creo que es porque tienen cereales importados que no encuentras en México, pero es como. Pues, ya ni se batalla tanto. Ya un chingo de super tienen cereales importados. Se me hace un concepto medio chafa. Pero pues no faltará el que le dé curiosidad. Ok, balas. La comida era calidad Friki Plaza. Güey, yo neta nunca he comido ahí en la Friki Plaza. Huele a madres, huele horrible, güey. Esa sección de comida. Tu disque ramen. Tu disque ramen, que es básicamente una maruchan y ya, güey. Chafísimo. Sí, tenemos la meta de Mayoras Mask Randomizer. Ese randomizer está muy interesante. Si quieren verlo, pues ya saben, ahí nos pueden apoyar con su sub aquí en el canal. Recuerden, subs y bits cuentan también. Subs de regalo, subs Prime. Lo que ustedes quieran. Y también donen en el canal de Pudding para que ya juegue Mario Sunshine 100%. Más que compraba friquinesa con papas. Lo más que he llegado a comprar en la película fue una Cherry Coke y la limpié un chingo. puro alcohol hacia lo pendejo hasta que se le quite, güey. Tallarle un chingo. Venden comida en la Friki Plaza, sí. Hasta arriba, hasta mero arriba venden. En ramen y un sushi todo casero y culero, culerísimo. Pero sí venden. Uno con omiyaki y unos sonidos estaban bien. No, ahí el pedo es que. Bueno, es que a mí no se me antoja porque huele horrible, huele a puro sudor humano. Pueden jamás jugar a Mario Solecitos al 100%, pues no, es que en su stream no hay gente que le guste, pues es que a nadie le gusta ese juego. Grábense es culero, es carísimo rentar en la Friki Plaza. Sí, tengo entendido que es caro rentar un local ahí. Tienen que vender ramens en forma de maruchanes. Sí, huele horrible, güey. Es que como está encerrado. Y luego creo que ahí mismo. Creo que no me acuerdo, hace mucho que no voy. Pero me acuerdo que hay un piso. Y no sé si en el mismo piso es donde están las mesas donde se ponen a jugar Yu-Gi-Oh. Y creo que ahí es donde huele más culero, güey. No sé, güey. Algo ahí en ese piso que huele horrible, güey.
puro sudor humano asqueroso. ¡Vuela ese agujero! Pero no me acuerdo si es el mismo piso donde venden comida o si es un piso diferente. Pero de que huele culero, huele culero. Fighters. Básicamente. Si es en el mismo piso, va. Es lo peor que existe, esas mesas. Son tristísimas, güey. Huele muy raro ahí, como en el meme de los Simpson. Exacto. De Milhouse, la casa del terror, güey. De los colchones. Tiene una máquina expendedora que vende mangas. What? ¿Pero vende mangas exclusivos o son mangas que puedes conseguir en cualquier lado? Huele a que no se han bañado jamás. El peor olor, güey. El peor olor. Es el único lugar que no está tan apretado. Y fíjese. Está bien rara. Y en el piso de arriba hay un gym. Puro güey mamado. Y abajo vatos jugando Yu-Gi-Oh. Qué bizarro está eso, güey. Porque nadie quiere estar ahí. No sé, a mí se me hace bien deprimente esos lugares. La neta no me gusta ir ahí. ¿Dónde viene usted? De matar a las larvas que dejaron. Demon Slayer, ¿no? ¿Cómo se llama eso? También tenían Pokis. O sea, hace cosas que puedes conseguir en cualquier super. Los Pokis ya se pueden conseguir en cualquier super. ¿Qué tengo que decir? Que según yo, los Pokis están súper overrated. No entiendo por qué la gente les mama tanto los Pokis. Es como, güey, no tiene ciencia esa madre. Los que están chidos son los Kit Kats. Los Kit Kats de mil millones de sabores que venden en Japón, esos se me hacen más chidos. Güey, la mierda de vagabundo en Amazon. No sé, nunca le he hallado tanto el chiste a los Pokémon. Quisiera entender esa cultura. Prefiero un Kit Kat. Están de la verga los Pokis. Pues están bien X, ¿no? Están bien normales. Hay unas fotos de la máquina esa que me digo, el rato, ándele, súbelas. Hay unos de sabores bien chidos, se cuenta sabores Kit Kat en Pokis. Sí he visto unas variantes, pero los normales Pokis se me hacen bien X. ¿Qué pedo, pinche Luis? Andamos hablando de friki plazas. Tus lugares favoritos. Una vez traía Pokis de melón. Ah, Pokis de melón suena bien. Pero sí, tengo, no sé, no me llama tanto la atención. Y sí he probado algunos sabores diferentes, pero nunca he probado un Poki que diga, no mames, este Poki es lo mejor que he probado de él. No, o sea, yo pues llevo viviendo en Ciudad de México, pues ya algunos años nada más, entonces los chips que le puse a las consolas pues fue en mi rancho en Durango. Bueno, por ejemplo el del Play 1 ya me lo vendieron en un tianguis, ya traía chip. El del Play 2 ese lo mandé poner después de que lo compré. Nunca he ido a Friki Plaza y me da miedo las leyendas del olor. Huele a madre, es pinche luz, huele culerísimo. Justamente estamos hablando de eso. Y estamos platicando de que también venden comida ahí. Tu disque ramen, chingón, y es una pinche maruchan toda chingón. No mames. Que
El mejor Kit Kat es el de pay de manzana, que ha avanzado, güey. Que ha avanzado Kit Kat ese. Hay unos bien chidos en Japón, venden un de Kit Kat de sabores bien verdes. Hay unos de sabores frutales bien chidos. Por cierto, ¿es cierto, Luis, que ya tienes un local de jates? ¿O qué estaban diciendo ahorita? ¿Que ya tienes un local de jates? No mames. Tu amor por los jates fue billón. Fue billón tus souls. Su familia. Unos primos suyos pusieron un local de jates. Cuestan 20 pesos los jates. Ah, yo creí que usted había puesto un local de jates. Y ya justamente estábamos platicando de eso y de qué nombres les ibas a poner. ¿Qué nombres les ibas a poner? Que si iban a llamar Kingdom Jates. Kingdom Jates. Puro nombre de Kingdom Hearts. Friki Jates. A ver, Poki de Melón. La verga, como que Poki de Melón, que avanzado. 185, ¿qué es RP? ¿Son rupias? ¿Eso cuánto es? ¿Cuánto son 85 rupias en pesos? Diario hay un primo que pone local de comida y diario está culera. Dice, no, ven a probar, dale ya, échame la mano. Recomiéndame con tus amigos. Me voy a poner aguacate extra. ¿Cómo que aguacate al hot dog? No mames. Segundo los hot dogs no llevan aguacate. Pues así me mama el aguacate, pero no mames. El hot dog no se me antoja. Primo Biznero ya es de micheladas. ¿Era nieve un pan? ¿Un caramelo? ¿Era pan con chocolate? ¡Esa es la zona final, amigos! ¡Un poco más y estaremos de vuelta! Ya casi se acaba este juego. ¡Cierre el agujero! En Zen Market. 180 pesos la caja de Poki de Melón. Obviamente tenía que hacerse en Market. Si Rich Ramírez no dice una vez al día mínimo Zen Market, entonces no es Rich Ramírez. Zen Market y Rich Ramírez son uno mismo. Wow. ¿Ese es el monstruo? Seguro así de Rich Ramírez quiere una manzana y la manda a pedir por Zen Market desde Japón. Manzanas muy pocas. No puedo dormir. Exacto. Sí, lo que sea, una pasta de... Bueno, una pasta de dientes la regalan en su trabajo, pero así... Cualquier cosa de comida se me hace. Aunque quizás sí, quizás su pasta de dientes sí venga directamente de Japón. Colgate japonés.
Nippon. El Rich Market. Puro Market Plus. Magnum XL. Zorra. De un puro poquito de melón. No sé, sinceramente creo que hay postres más chidos. Jugar de pokis, combinar pokis. ¿A qué me hizo? Es como el de cereales, pero de puro poki. Si hay poqui, si hay poqui de padre de limón, igual yo sí, sí pido. Morro. Ah, sí, esto iba a ser una guía de cómo comprar un sándwich. Ay, la madre, ya me di mucho. Se vive en el día. Está en vacaciones, sí. ¿Cómo le dan vacaciones? Puro vicio con el señor Rich, siempre recomendando pura cosa deliciosa. Rich ha mejorado mi vida y ha afectado mi cartera. A la del Benzama, la del Benzama se quedó pobre, gracias a San Marco. Pobre Benzama.
20 de diciembre hasta el 4. No cuentan. Ah, es una adicional, es que bueno. Güey, es que esta madre. Según yo no se puede evitar ese ataque, está muy cerca. Destruir su patita esa. Ya murió el bicho ese. ¿Qué hacemos? El enemigo todo random. Poco a poco. Hay una diferencia entre la guerra y la crueldad. La guerra es cruel. Y esta no ha terminado. ¿Una cosa, teniente? Es la última vez que alguien se va a dirigir a ti como teniente. Voy a retirar los cargos, pero nunca volverás a ser oficial. ¿Y? Sí, ¿para qué desperdiciar mi talento en un oficial, señor? Pobre Piccolo Daimaku. Soldado. Nunca. No me extraña que me dijeran que te vigilara. ¿A mí? ¿Por qué? Supongo que creían que intentarías robar nuestra tecnología militar. Y eso hiciste. Tecnología militar a la que se accedió ilegalmente. No es lo mismo. Disculpa, teniente Verde. Soy soldado Verde ahora. Loomis me degradó. Felicidades. No lo habría conseguido sin ti. Creo que eso significa que estoy al mando. Perfecto. Cole, hay tanta tensión entre nosotros. Sí, eso me parece. Bien. Asegurado.
864 yenes los pokis de melón. Decidido. Puro logro, güey. Puro logro. ¿De qué sirve subir de nivel? ¿Te sirve de algo para el multijugador? Para terminar un RPG diario como Choco. Pues ahí está, muchachos. Ese fue Gears of War Judgment. Ahora sí, ya no tenemos nada pendiente de Gears. Probablemente el Tactics, pero ese no lo voy a jugar. Al menos los Gears tradicionales, pues ya jugamos todos. Nada más dejen ver. Voy a ver rápido en Game Pass qué juegos hay. Mira, ya puedo preinstalar el Halo Infinite. Preinstalar llega en día 1. Pues yo digo que se baje, ¿no? Que se vaya bajando. Te veo cuánto ocupa. Está bien chafa el juego. Está chafa este juego. Está bien X, güey. Está bien me. El pop. Puta, va lentísimo, güey. ¿Por qué va tan lento? Debería ser. Tengo velocidad de 150. Bueno, hay que se quede descargando. Y no ocupa tanto. 18 gigas. Ocupa 17.51 gigas. Valentísimo, güey. Ah, es que ya me acordé, no lo tengo, ahorita no lo tengo por Ethernet, ya me acordé. Está bien culero el Wi-Fi del Xbox. Este le marcó. Ah, bueno, pero qué raro. Bueno, quizás ya instalado, ya ocupa 25. El final está súper genérico, como película chafa gringa de este juego. 2013. Voy a cerrar esta cosa. Voy a ver rápido en Game Pass qué hay. Antes de irnos, vamos a ver qué hay en Game Pass. A ver, mostrar todo. Este lo tengo pendiente de jugar. Este ya lo jugué. ¿Qué dice ahí? Ah, el Ark. Vamos a jugar Nuts and Bolts. Nuts and Bolts lo deberíamos de jugar para un miércoles pitero, güey. Todos los Battlefield. Ah, a ver si tiene los. Sí, déjeme checar. Deje cambio de cuenta. Todavía tengo. Aquí está el Urse. Deje ver si los tiene. No mames, el Urse y su calificación de 144,000 puntos. No mames. A ver, mis juegos y aplicaciones. Biblioteca completa. En total, el señor Urse tiene 361 juegos. Qué cerdo. Man, yo tuve 100%. No mames, guacala. No, qué asco. Güey, neta, el señor Urse tiene más juegos en su cuenta que el mismísimo Chocopaz, ¿eh? Y mira que Chocopaz. A ver si tiene los Darksiders.
tiene. Sí, mira, sí los tiene. Tiene el 1 y el 2. Sí me los pone. Sí los podríamos jugar eventualmente. Busque las versiones mejoradas en Games with Gold. Ah, ok. Bueno, pero eso. ¿Eso dónde se ve? ¿Dónde puedo ver las versiones mejoradas? Porque estoy en su biblioteca completa. Ah, aquí. Aquí. Aquí, 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 aquí. Ya vi, ya vi, ya vi. Ya vi. A ver si están. Creo que no, nada más el 3, dice. Nada más el 3. Digo, tampoco hay, no hay mucho problema. Más bien es este. Más bien era si las anteriores sí se podían jugar. Los Darksiders. Están buenos, son buenos juegos. Sí jugué a los primeros dos. Hace 1000 años, pero. Aquí, ¿qué otras cosas hay? Hay muchos juegos que no conozco aquí. Ah, los Chantai, madres. Tengo ganas de jugar los Chantai. No sabía que estaban en Xbox. Hay un juego que se llama Speedrunners, ¿what? ¿Por qué hay un juego que se llama Speedrunners? El Bomberman, sí. El Tomb Raider ya lo jugamos. Estos de Train sé que son buenos, pero nunca los he jugado. Este dicen que es tristísimo, este de Valiant Hearts. ¿Qué otras cosas hay aquí? Yooka-Laylee. Este es el Zombie U, pero ya no, sin la U. Zombie U. Que además se llama Zombie. Todo chafa. Pero bueno, ya veremos qué. Bueno, en esta semana, por lo pronto vamos a. El miércoles, pues si todo sale bien, ya jugamos Halo. Si el jueves vamos a ver los premios juntos. Ahí por si quieren entrar al chat de voz, ahí vamos a estar. Y el viernes va a ser lo del torneo de Barclay, entonces pues ahí va, toca semanita ocupada. Pero por lo pronto mañana a ver qué se nos ocurre jugar por ahí. Muchas gracias a todos, muchachos. Cuídense. Vámonos con alguien. Que anda haciendo stream. ¿Por qué Pudding no está haciendo stream? La traición, la decepción. Pero bueno, ya saben, muchachos, si les gustó este stream, nos pueden dejar su follow y seguirnos en redes. El doctor Octavio, ¿cierto? Vámonos con Octavio. Por pronto, ahí les dejo las redes por si nos quieren seguir, especialmente en Twitter y en Discord, sobre todo Discord. Deja ver su nickname porque nunca me acuerdo cómo es. 0509, Octavio Valdés, 0509. Cuídense, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Si todo sale bien, gracias por pasar y descansen. Chao, chao. Bye. Where's the other Spider-Man? Oh, he's on vacation. But don't worry, I got this. He definitely didn't recognize me. Oh. Buenas a todos los que vinieron. This is Spider-Man. Hey, forgot to mention. There was a break-in last night right next door at Roxanne Plaza. A group called the Underground. Caught them hanging around my stop this morning.